Tras reconocer que gran porcentaje de la mano de obra calificada en la zona excede el rango de edad que requieren empresas hoy en día, el coordinador del Servicio Nacional del Empleo en Altamira, Joaquín Montes Galarza, señaló los mecanismos de acción que habrán de implementar este año a fin de que la contratación de grandes proyectos se quede en la localidad. Hay mano de obra suficiente, pero también la mano de obra que tenemos ahorita actualmente ya son gente adulta. Hay que involucrar a los jóvenes a este oficio que es muy bien pagado y enseñarles a practicar este oficio, más que nada. Por eso queremos llevar a cabo estos cursos también de capacitación. ¿En dónde serían? ¿Cuándo arrancan? Estamos todavía por definir a bajar el recurso y ya daremos lugar y fecha. El funcionario destacó que por instrucciones del gobernador del estado será prioridad a cursos de capacitación y talleres que permitan la especialización en sectores de mayor demanda a fin de que sea la mano de obra local la beneficiada directamente en proyectos anunciados para este y los próximos años. Hacerle la invitación a todos, ¿va? Que se capaciten, que estén capacitando diariamente, que también por parte del gobierno del estado, de parte que encabeza nuestro señor gobernador, el licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, vamos a estar también bajando cursos de capacitación primeramente en estos meses para ese tipo de obras de la metalmecánica para que el trabajo que se quede solamente aquí, que no nos traigan gente de fuera, ¿verdad? Que el trabajo sea solamente para tamaulipecos. En las imágenes, Fidel Ramírez, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.